es una nueva emisión de TVC4 Noticias, el informativo diario de Comarca TV comprometido con la verdad. Estas son las novedades. Encuentran vísceras humanas en la zona donde desaparecieron un periodista y un indigenista en Brasil. Debilitado, Macron ataca a la izquierda para lograr la mayoría parlamentaria en el balotaje. El presidente anunció una nueva jerarquización salarial del 10% para investigadores e investigadoras del CONICET. Organizaciones piqueteras definen un plan de lucha en un plenario nacional en el obelisco. Kicillof se reunió con el intendente de Mar Chiquita. Kicillof encabezó el cierre de la séptima ronda de negocios en Expo Escobar 2022. Lenguaje inclusivo en las escuelas. Confirman los 5 cambios en el fútbol y amplían a 26 jugadores a la lista de Qatar 2022. Efemérides, 14 de junio. El pronóstico del tiempo para este martes por Victoria de Pablo. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó que se encontraron vísceras humanas en un río y que existen indicios de que hicieron alguna maldad. Con el periodista inglés Dom Phillips y el indigenista brasileño Bruno Ribeiro Pereira. Desaparecidos desde el domingo 5 en la selva amazónica, supuestamente víctimas de mafias que actúan invadiendo y depredando las tierras indígenas. Agora, os indícios levam a crer que fizeram alguma maldade com eles, porque já foi encontrado, boiando no rio, vísceras humanas, que já estão aqui em Brasília para fazer o DNA, e pelo prazo, né, pelo tempo, já temos hoje 8 dias, indo para o 9º dia do que isso tudo aconteceu, vai ser muito difícil encontrá-los com vida. Eu peço a Deus que isso aconteça enquanto encontramos com vida, mas os informes, os indícios levam para o contrário no momento. La alianza de centro del presidente francés Emmanuel Macron, que quedó debilitada en la primera vuelta de las legislativas celebradas ayer, salió al ataque contra sus rivales de izquierda en un intento por conservar el próximo domingo el control en el Parlamento, que será clave para implementar sin problemas su programa de corte liberal. Je vous explique, c'est que dans les 3/4 des circonscriptions, il y a un candidat de la majorité présidentielle. Donc, toutes ces circonscriptions, évidemment, on appelle à voter pour la majorité présidentielle. Ensuite, on constate qu'il y a quelques dizaines de circonscriptions où on a un candidat du Rassemblement National face à NUP. Je vous le redis, c'est très clair, aucune voix pour le Front National. Et ensuite, quand on a un candidat républicain, et c'est le cas par exemple pour Fabien Roussel, nous le soutenons. Quand vous avez un candidat qui ne respecte pas nos valeurs républicaines, nous ne le soutenons pas. Mais il y a quand même un sentiment de grande responsabilité, parce qu'être élu au premier tour, c'est avoir convaincu très fortement les gens de nous faire confiance. Et on n'a qu'une envie là, toutes les trois, et avec Alexis, c'est retourner dans nos circos ce soir pour aller remercier aussi bien les militants que les électeurs de cette confiance. Et c'est à la fois une responsabilité, c'est une belle charge qu'on nous confie là, et c'est un grand honneur qu'on nous fait là aussi. Il y a beaucoup d'émotions, évidemment, et puis le sentiment qu'en entrant à l'Assemblée aujourd'hui, j'envoie un message en fait à tous les Français, toutes les Françaises, quoi, en disant il y a quelque chose de possible. Vous avez réussi dès le premier tour à en envoyer 4 à l'Assemblée, donc imaginez ce que ça peut être dimanche prochain. El presidente Alberto Fernández, junto a los ministros Daniel Filmus de Ciencia, Tecnología e Innovación y Martín Guzmán de Economía, y la titular del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Ana María Franchi, anunció en Casa Rosada un incremento salarial del 10% para becarios, becarias, investigadores, investigadoras, técnicos, técnicas y profesionales de apoyo del CONICET a partir del 1 de agosto. Esta es una decisión que ha tomado el presidente y que ha acompañado el ministro de Economía en la convicción de que la ciencia y la tecnología son fundamentales para la recuperación del país.
Lo más importante que tenemos es el talento de las y los investigadores, dijo el ministro Daniel Filmus. Es la tercera etapa, porque ya hubo dos etapas en donde se recuperó en cada una de ellas cerca del 10% del salario. Estamos hablando de 15.000 integrantes, cerca de 15.000 integrantes de la carrera de investigador y técnico del CONICET y 12.000 becarios de doctorado y postdoctorado. ¿Por qué este proceso? Bueno, como lo pueden ver ustedes en el gráfico, el salario docente, el salario de investigador y de becario cayó un 36% en los 4 años que van del 2015 al 2019, al mismo tiempo que el presupuesto en ciencia y tecnología cayó del 0,37% que teníamos en el año 2015 al 0,22% del PBI. Esto golpeó fuertemente a los investigadores, provocó un éxodo muy importante y también, como saben, disminuyó sensiblemente la cantidad de becarios y la cantidad de investigadores. Con este aumento del 10% que se suma a la paritaria nacional que han hecho se los suma a la paritaria nacional que han hecho los becarios, es el 29% respecto de lo que habíamos recibido por encima, a valores constantes, es el 29% respecto de lo que habíamos recibido en el año 2019. En el caso de los investigadores y de los técnicos de apoyo a la carrera de investigador, se ha recuperado con este 10% el 17%. Este aumento significa, respecto del mes de mayo, tomando en cuenta las paritarias del CINEP, de las paritarias estatales, un 40% al 1 de agosto. Un becario doctoral en Capital Federal, que es la beca más baja, porque luego, dependiendo el lugar geográfico donde trabajen, tienen plus por zona, va a cobrar en agosto un poquito más de 136 mil pesos. Y en el caso de un becario postdoctoral, 164 mil pesos en Capital Federal. Si vamos a los investigadores y tomamos en cuenta un investigador que recién entra en la carrera, por lo tanto no está cobrando ni por informes ni por antigüedad, va a tener en agosto un sueldo bruto de 230 mil pesos y que queda por debajo del tema de ganancias, así que lo que va a tener como descuentos es el aporte jubilatorio y la obra social en general. Y si vamos a la categoría más alta, la categoría de investigador superior, con aproximadamente 33 años de antigüedad, que es lo que lleva un investigador o una investigadora llegar a esta categoría, vamos a un bruto que está cercano a los 500 mil pesos, un bruto de 495 mil pesos. Entonces, en todos los casos, becarios, personal técnico e investigadores, entre mayo y agosto van a tener un 40% de aumento y luego continuarán las distintas cuotas, los distintos tramos de la paritaria estatal que se complementa en febrero y que tiene una revisión creo que en el mes de octubre. Organizaciones piqueteras realizaron un plenario nacional en el Obelisco para discutir la situación nacional, un pliego de reivindicaciones y un plan de lucha. Hoy nos convocamos acá, delegados y delegadas de distintos puntos del país, y va a haber un espacio de intercambio sobre las situaciones provinciales y regionales, y vamos a debatir en la continuidad del plan de lucha. Hay una situación gravísima, continúa la inflación sobre los alimentos, y no solo sobre los alimentos, sino también sobre los medicamentos, que deteriora no solamente el ingreso de quienes perciben un potencial de trabajo, sino de cualquiera que tenga un ingreso fijo, aún teniendo un trabajo registrado. Así que, bueno, la idea de hoy es ese intercambio, esa deliberación, y luego la votación del plan de lucha, que va a tener que ver con la continuidad de lo que ya venimos haciendo desde la unidad piquetera. Esperamos de que se revierta esta situación, aunque la verdad es que no tenemos muchas expectativas respecto de la creación de puestos de trabajo y de combatir efectivamente la pobreza. En nuestro país, un país productor de alimentos, estamos con dificultades aún para la asistencia de los comedores y merenderos, por ejemplo. Así que realmente hay una preocupación muy grande porque ni siquiera no tenemos la respuesta de lo estructural, pero tampoco tenemos la respuesta
ante la emergencia. Y eso pone en crisis a muchos espacios donde estamos dando de comer a nuestros pibes y pibas y también a nuestros jubilados y jubiladas. La consigna de este encuentro son por trabajo, por salario, contra el hambre y contra la pobreza. Pero además, dentro de toda esa consigna, está también lo que tiene que ver con la asistencia por parte de Desarrollo Social, que lamentablemente los compromisos que este ministerio había asumido no los está cumpliendo. Después están los reclamos que tienen que ver con el potenciar trabajo. Nosotros decimos que si no se crean puestos de trabajo, hace falta que el potenciar trabajo sea universal, que todo aquel o aquella que esté dispuesta a cumplir con las condiciones que plantea el programa y tenga la condición, digamos, pueda acceder. Bueno, esto está cerrado el ministerio en que esto no debe abrirse más. Y el tercer punto tiene que ver con que lleguen las herramientas a los espacios de trabajo. Que bueno, que eso también está teniendo demoras y está teniendo muchas dificultades. Entonces, y la perspectiva que tenemos es que esto siga siendo difícil. Aquí hay delegados de 24 provincias y vamos a votar un plan de lucha muy fuerte, porque vemos que el gobierno no reacciona, o que en todo caso cada reacción del gobierno es contra los intereses populares. De manera que nosotros vamos a una pelea fuerte por nuestros reclamos, por la apertura de los programas sociales, por el trabajo genuino sobre el que no tenemos ninguna respuesta después de haber presentado un plan de 1 millón de puestos de trabajo. Y por supuesto un gobierno que está involucrado en un ajuste desastroso contra la población, no atiende estos reclamos, pero no podemos llegar al límite de que no se le entregue la comida a los comedores populares, a que no haya programas sociales abiertos para que los lo necesitan, y por lo tanto vamos a votar un fuerte plan de lucha con movilizaciones, con acampes, con permanencias, con cortes de ruta, porque no podemos pagar el ajuste a aquellos que no lo hemos provocado, y el gobierno tiene que escuchar estas demandas que se van a ir generalizando el país si no hay respuesta. Aquellos que están en la CGT y la CTA, lo que le pedimos no es que nos apoyen, sino que luchen por los derechos de los trabajadores, que empujen un reclamo fuerte contra el ajuste, y esto quiere decir fijar un salario mínimo, indispensable en la Argentina, que no puede estar por debajo de 100.000 pesos, y para eso empujar un plan de lucha, un paro nacional que coloque en la calle los reclamos de los trabajadores. A la CGT, más que apoyo, lo que le pedimos es que actúe en defensa de los trabajadores con un plan de lucha para pelear por el salario en la Argentina. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, recibió en Casa de Gobierno al intendente de Mar Chiquita, Jorge Paredes, con quien repasó el avance de las principales obras de infraestructura que se llevan a cabo en el municipio y analizó los alcances de las herramientas puestas en marcha en el marco del Plan 6x6 para promover el turismo durante todo el año. En el encuentro, los funcionarios destacaron la inversión de 207 millones de pesos que se realizó para la construcción y extensión de 2 rompeolas con el objetivo de mitigar el impacto de la erosión en la zona balnearia. Además, señalaron la importancia de la puesta en valor de caminos rurales, para lo que se destinaron 25 millones de pesos, y del Fondo de Infraestructura Municipal, programa que facilitó en sus últimas ediciones una inversión de 64 millones de pesos para mejoras de centros sanitarios, tareas de pavimentación e intervención urbana. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó el cierre de la 7ª ronda de negocios que se llevó a cabo en el marco de Expo Escobar 2022. Con la participación de más de 130 representantes del sector productivo bonaerense, fue junto al ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, el presidente del Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable, Ariel Sujarchuk, el intendente Carlos Ramil y la secretaria local de Hacienda, Guillermina Capomassi. Recorrimos solamente 2 de las 4 bóvedas que tiene la exposición, con 450 expositores, y bueno, industria bonaerense, trabajo bonaerense, la verdad que ver cómo las políticas que desarrollamos, tanto nacionales, provinciales como municipales, tienen resultados, dan resultado.
políticas crediticias, políticas que tienen que ver también con ayuda desde lo fiscal, desde lo impositivo, políticas que tienen que ver obviamente con la promoción, con la capacitación. Bueno, todo aquello desemboca en que tengamos un entramado industrial cada vez más denso, cada vez más tecnificado. Creo que hay una oportunidad muy grande de desarrollar todavía más los encadenamientos productivos, los clústeres, la creación de valor en la provincia y en la Argentina. Pero para eso hace falta a veces un esfuerzo que genere el contexto, que genere las posibilidades de que los empresarios dialoguen entre sí, que busquen soluciones, que se encuentren, que cierren negocios, que cierren posibilidades de inversión y de expansión. Y finalmente, eso tan buscado, tan esperado, para algunos imposible y para nosotros necesario, se empieza a dar, ¿no? El desarrollo de la industria nacional. El Estado a disposición y fomentando y acompañando el desarrollo productivo, industrial y laboral de la provincia. Estamos muy contentos porque con el trabajo que estamos haciendo con el municipio para poder acercar instrumentos que permitan vincular a los diferentes sectores productivos, como esta ronda de negocios, más de 150 empresas, 300 entrevistas con posibilidades de desarrollo de proveedores, de clientes, de vínculos estratégicos entre empresas. Muy feliz y viendo lo que ya es Expo Escobar, que es un evento de referencia para la producción de la provincia, sin dudas. Hace 12 meses que la actividad en la provincia de Buenos Aires viene creciendo. Escobar es el tercer distrito en crecimiento industrial, por eso es el tercer distrito en crecimiento de empleo, un tema va a la mano de la otra, es el segundo distrito en crecimiento habitacional, pero principalmente es una política conjunta que se viene a realizar. Y nadie se salva solo. Tiene que ver con una tarea colectiva, con un Estado promotor. Y este Estado promotor no lo realiza una municipalidad sola, sino la realiza una provincia que te viene apoyando y viene fomentando el desarrollo. Críticas y repudio de gremios y legisladores por la disposición del gobierno de la ciudad de prohibir el lenguaje inclusivo en las aulas. Nosotros rechazamos esta resolución de la ministra, de la Reta también, de prohibir el lenguaje inclusivo. Es una resolución reaccionaria que no tiene ningún argumento ni asidero en fundamentaciones científicas o pedagógicas. Ellos hablan de que estaría afectando la adquisición del lenguaje por parte de las chicas y chicos. La verdad que no hay ninguna especialista que avale esto, y de hecho en los últimos días han habido pronunciamientos de lingüistas, de distintas instituciones especialistas que lo contradicen, y además no ha sido discutido con quienes estamos en las escuelas y demás, ¿no? Nuevamente asistimos a una resolución tomada desde arriba y a una prohibición que desconoce la ley de identidad de género, la ley de educación sexual integral. Es una barbaridad. Ellos argumentan que por los malos resultados de las últimas pruebas lo vinculan, o habría indicios de que podría deberse al lenguaje inclusivo en las escuelas. No tiene ningún tipo de fundamentación, ningún estudio serio que lo sustente. Vinculante. Sin dudas, pero además corren la pelota nuevamente, ¿no? Sin dudas, estamos en una situación de crisis educativa, la pandemia ha profundizado muchos de los problemas que ya teníamos. Ellos son gobierno hace 15 años en la ciudad de Buenos Aires y siguen pateando la pelota fuera. Digo, hoy están diciendo que es el lenguaje inclusivo, ayer fueron los docentes, otras veces son los sindicatos, nunca las políticas de vaciamiento, la falta de presupuesto, como lo vienen bajando los últimos años, que es responsabilidad de la ministra. En el día de hoy voy a presentar un amparo, lo voy a encabezar, es un amparo colectivo, para justamente sea una de las medidas, porque acá en la legislatura presentamos, ya han pedido informes, una resolución de preocupación, necesitamos resistir a esta resolución, porque es antidemocrática. La misma resolución de la ministra deja entrever que no hay ningún fundamento científico, académico, que diga que algunas de las formas del lenguaje inclusivo, como la X, como la E, como el arroba, puedan dificultar las prácticas del lenguaje a los estudiantes. Y la realidad es que es una forma de mostrar la diversidad, de mostrar lo no binario, dar lugar a las niñeces, adolescencias trans, no binarias. En la Argentina tenemos ya un DNI no binario. Esto sería un enorme retroceso. Eso
además en términos de aplicar la Ley de Educación Sexual Integral, que ya tiene 15 años en el plano nacional y de la Ciudad de Buenos Aires. Es muy preocupante porque el mismo texto que dejó llegar a las escuelas la ministra, a las escuelas, pensemos, públicas, privadas y estatales, de los tres niveles obligatorios, inicial, primaria y secundaria, es muy grave porque no es una declaración mediática para llamar la atención, dice que el uso de algunas de las formas de lenguaje inclusivo son un espejo de una ideología, ¿no? ¿Esto a qué se refiere? ¿Se habla de ideología de género, como plantean algunos grupos antiderechos? Preocupa mucho porque pareciera más un gesto hacia la derecha, hacia el electorado de Milei en la Ciudad de Buenos Aires, al que pareciera que la ministra, hoy probable candidata a jefa de gobierno, está queriendo llegar. La Ciudad de Buenos Aires tiene una enorme tradición progresista. Pensemos que tenemos una constitución en la ciudad que habla de la perspectiva de género. Entonces, yo creo que la ministra se ha equivocado mucho y debería reconocer que esto ha creado un enorme malestar en la comunidad educativa. La International Football Association Board confirmó la vigencia de la regla de los 5 cambios en lugar de 3 en todos los partidos y decidió ampliar de 23 a 26 la lista de buena fe de los seleccionados participantes en el Mundial Qatar 2022. The 5 substitutions, which was a temporary rule being introduced because of COVID and being supported by many, many stakeholders all over the world. So this has become now a permanent rule. Of course, it's a maximum of 5 substitutions. This is certainly one of the main decisions taken today. You say on the semi-automatic offside decision, how close we are. Well, a report was actually given on that at this IFA meeting. It looks very good and very promising. We tested it at the Club World Cup and at the Arab Cup, and we are very satisfied so far. So our experts are looking into that before we take a decision on whether it will be used for the World Cup or not. Test we run with the semi-automated offside. We will continue to work on it, and my personal opinion is I'm very confident that we can go ahead with this. Efemérides, 14 de junio. En 1699, el inventor británico Thomas Savery presenta ante la Royal Society de Londres una máquina de vapor. Un gran avance hacia la revolución industrial de la segunda mitad del siglo XVIII en el Reino Unido y Alemania. En 1928 nace en la ciudad santafesina de Rosario el médico, escritor, guerrillero Ernesto Guevara de la Serna, más conocido como el Che Guevara, comandante junto a Fidel Castro de la revolución en el que el 1 de enero de 1959 puso fin a la dictadura de Fulgencio Batista en Cuba. En 1982, las tropas argentinas comandadas por el general Mario Benjamín Menéndez firman en Puerto Argentino la rendición ante las británicas en la Guerra de las Islas Malvinas, en la que murieron 649 argentinos, 255 británicos y 3 isleños al cabo de 72 días de combates. En 1985, el ministro de Economía Juan Vital Sorrowil anuncia el Plan Austral que crea la moneda homónima en reemplazo del peso argentino, instituido por la última dictadura cívico-militar. El plan incluyó un mecanismo de desindexación de la economía para combatir la inflación. En 1986, muere en la ciudad suiza de Ginebra, a la edad de 86 años, el escritor, poeta y ensayista argentino Jorge Luis Borges. Figura clave de la literatura universal, es el autor de la Historia Universal de la Infamia, el Aleph, y la Memoria de Shakespeare, entre otros célebres libros de cuentos. En 1993 se inaugura en Viena la primera Conferencia Mundial de Derechos Humanos,
desde el fin de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la disuelta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En la Conferencia de Viena se creó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En 2005, la Corte Suprema de Justicia declara la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final, con lo que abren nuevos procesos por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. Damos paso al pronóstico del tiempo para Buenos Aires y sus alrededores por Victoria de Pablo. El tiempo en la ciudad de Buenos Aires se presenta este martes con cielo algo nublado. La temperatura mínima es de 7 grados y la máxima de 18 grados. Los vientos predominantes serán del sector norte con una velocidad de 7 a 12 kilómetros por hora. La humedad es del 70% y la presión atmosférica de 1015 hectopascales. La visibilidad es de 10 kilómetros. El miércoles habrá poco cambio de temperatura y cielo parcialmente nublado. La mínima será de 9 grados y la máxima de 18 grados. Los vientos predominantes serán del sector noroeste y norte. La humedad del 75%, la presión atmosférica de 1018 hectopascales y la visibilidad de 10 kilómetros. Esto ha sido todo por hoy y nos despedimos hasta mañana para una nueva emisión de TVC4 Noticias, el informativo diario de Comarca TV, comprometido con la verdad.